800 metros de más que adrenalina, 800 metros de nervios, energía, saltos y emoción. Esta es la propuesta de la segunda edición del descenso en bicicleta Toletum Urban DH. Serán 120 participantes los encargados de hacer volar este medio de transporte. Tres puntos claves: la iglesia de Santa Leocadia, las traseras de la Diputación y el puente que se ubicará en la calle Real. Toledo vibrará a ritmo de velocidad. Desde la plaza de Padilla hasta Recaredo, pasando por Santa Leocadia, cruzando de la mejor manera posible o atravesando la calle Real, la Diputación y completar al menos esos 800 metros aproximadamente de las mangas que tenía proyectada la organización. Todo está preparado para dejar a participantes y curiosos con un buen sabor de boca. Más de 20 voluntarios trabajarán para que todo salga perfecto, además de Protección Civil, Policía Local y equipos sanitarios. La participación este año, llegamos al límite de inscritos que lo pusimos en 120 corredores. Vienen de prácticamente todos los rincones de España y, como he dicho antes, tenemos participación extranjera. Vienen pilotos desde Portugal, que para nosotros también empezar a que se nos nombre fuera estamos contentos y orgullosos. Entre los participantes, Eva Castro, José Miguel Quílez y Aarón Caballero, entre otros corredores destacados. Para este año los premios volverán a sorprender a los asistentes, vuelven a apostar por las espadas toledanas y 1.500 euros en metálico, además de merchandising de Monster Energy, uno de los patrocinadores del evento. Este fin de semana, a partir del viernes a las 9 horas, comienza el espectáculo, extendiéndose hasta el sábado y el domingo.